para ella misma, sí, pero también lo lleva. Porque ahorita como no tengo a cargo a ella, le tengo que comprar su ropita, vestirla también, peinarla, arreglarla, porque es lo que me queda a mí. ¿Y no te hace falta tu papi? ¿No estás triste por un chico? Siempre que llegaba le me daba mi abrazo. La Lindercita. Cuando nosotros íbamos a algunas casas, iba ella también detrás de nosotros. Te regañaron que ya no va. Lista. Ya no, porque ya no está en Cocales. Ya no está en Cocales, hoy estás en Jabalí. No ve porque ella venía corriendo, porque quiere ver a don Pablo, quiere ver a don Pablo. Yo pensé que una buena noticia me tenía. Y a resultar que ya no, o sea que ya no se va para allá. No, ya no. Pero, ¿se lo trajo usted así a las buenas o peleando? ¿Se la quitó a un chico? No, yo no lo fui a pelear. Yo no le dije que me la diera porque cuando yo y nosotros llegamos, ella estaba llorando. ¿Y por qué yo estaba llorando? Porque mi papá me pegó. Pero hasta aquí sabe por qué le pegó. Porque ella no dijo que le pegó. Mamá, la nena va a comer el tomate. Y me la traje, le dije, vamos entonces. No hago caso a la mujer. No le haces caso a la mujer que ahora tiene. ¿Y qué te dice la mujer? Solo que barra mi cuarto, que barra el cuarto de mi hijo. Que barra afuera. Pone a barrer el pato. Vaya Dios, qué necesidad que ella vaya a hacer todo, si para eso está uno de mujer para hacerlo. Mire, aquí yo no le digo, nena, barra, trapelle, barra afuera. Yo no le digo a ella nada porque la obligación es mía, no de ella. Así como es, para que estudie o ande jugando todavía. ¿Está chiquita? Sí, está pequeña. Si por eso que no, gente de allá me llamaba. Que ellos pasaban penas, que no personas me llamaban porque como yo allá viví. ¿Quién no me conoce de allá? Cuando yo iba me llamaba uno para allá, el otro para acá y ¿quién no me decía? Y al fin fue como me la pude traer, pues, aquí la tengo. Pero le digo, yo le pregunto a usted si no se la trajo peleando, porque al llegar yo allá don Chico va a decir otra cosa. Sí, entonces la gente va a decir que usted es mentirosa, ¿va? Entonces mejor que diga tal como sucedió todo, porque sí, así ya voy yo voy a hablar con don Chico. Ah, no, yo no fui que la fui a pelear. Yo ese día fuimos porque fuimos también con el muchacho que graba, con Michael. Con él fuimos porque le dije yo, lléveme, le dije, voy a ir a ver a los niños, le dije yo. Bueno, me dijo y me cabal cuando fui a ver llorando a ella y después el otro don Chico salió, para abajo se fue. Para abajo y después regresó, el muchacho le habló. Le dijo, mire, yo solo le vengo a decir que hizo el trabajo porque le mandaron una ayuda a sus niños. Le dije, quiere ver a la persona que ellos lo reciban, no lo puedo dar a Corina ni a usted, que son a ellos. Y dijo, no, gracias, dijo, yo no quiero que le graben, no quiso. Ajá, no quiso. Entonces ella cuando me traje a la niña, ya Michael le vino a grabarle aquí y le dio 100 quetzales a ella. Que le había mandado, la que me ha mandado siempre y a mí con el nene, 100, 200 me ha mandado, le mandó a ellos también. Eran 50 para cada uno. Pero como solo ella se vino, ella se lo dieron. Ajá, ella le dieron 100 quetzales. Bueno. Y ahí está grabado también porque ahí le lo grabaron donde ella lo recibió. Sí, pero así fue el problema este. Pero, como le digo, yo teniendo a mi hija, yo sé que yo voy a salir adelante, yo voy a luchar por ella. Y como va ahorita, gracias a las personas también va que me han mandado lo que son víveres, me regalaron mi estufa, mi cilindro, todo eso me regalaron también, me han traído, va. Entonces tengo que ir a frijoles, huevos, pero ahí le voy a dar a ellos. Ahorita lo vas a dar también. Sí, aquí le doy su desayuno, almuerzo y cena. Digo, ella aquí no va a aguantarlo hasta café, porque como le digo, gracias a las personas que me han mandado, hasta mis botes de café me han mandado también. Lo que es leche, cornflakes, todas me han mandado también, me lo han venido a entregar aquí. O sea que se tantea usted cuidarla. Sí. La cosa es que no al rato va a estar pasando penas ella también. Ah, no. Como le digo, yo soy la mamá, tengo que luchar por ella, como Dios me ayude, tengo que salir adelante con ella, la tengo que ver que llegue grande. En otras palabras, Esther, o sea que ya no vas a regresar allá. Sí.
Pero de aquí en 8 días te vas a desesperar, vas a querer irte con tu papá, ¿o no? Yo pienso que Esther está celosa. Porque recuérdense que Esther es la nena del papá, ¿verdad? Si solo abrazaba, mantenía a su papá. Pero antes, mi papito, pero mi antes papito. Cuando él no tenía mujer. Pues por eso. Él que no les hacía, hasta si le lavaba la ropa, les daba de comer. Pero hoy que tiene mujer, a ver si le lava la ropa. Que hoy diga ella quién le lava la ropa, como va a decir después don Chico. Que la mamá lo aconsejó y yo no le estoy diciendo, mire, ahorita hable, dígale a él que qué era o cómo fue, ¿no? Ella misma está diciendo ahí, ¿no? Después va a decir eso. Ya se me quedó mi ropa. Pedacito es triste, mi papá. Ay, mi niño. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás sentida que tu papá se juntó con otra persona? ¿No estás celosa? Bien, poquito. Es que ya no te abraza, no te dice así, nena bonita, mi nena. Pasa que tal vez le da prioridad a otros. Sí, ese es como cuando uno tiene... Se siente incómoda, pues, al estar con alguien. Cuando uno tiene así un niño así, ¿verdad? Pequeño. Y nace otro bebé. La atención es para el bebé. Sí. Algo así está pasando aquí. Ajá, sí, eso es cierto. O sea, que es duro, va, si uno se quedara... Ahora, como le digo, después, don Chico va a decir sí, que la mamá lo aconsejó. Pero yo no le estoy dando adelante que ustedes digan quién, cómo era o cómo pasó allá. No, ella misma lo está hablando y lo está diciendo. ¿Qué es lo que él va a decir ahí? Vamos a platicar con él, pero entonces, ¿qué hacemos más? Porque tal nosotros tomamos la decisión y los donantes van a decir, no, ella tiene que regresar. Pero si ya no regresa ella, entonces. Y no puede estar durmiendo. Yo pienso que lo que es de ella es de ella. Yo vi que ella dijo que lo que más siente ella. De que otros están miando su cama mientras ella no lo mía. Están miando. Sí, sea feliz con su camita, en que mientras que aquí estamos todos apretados solo en una cama, porque me quedo yo, se queda ella, se queda el nene, se queda Choca solo en una camita. Ay, pues la está más fregado todo. Ahí está una película donde una familia se queda amontonada, el padre aquí, la mamá aquí, encima va el hijo. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué hacemos, doña. Entonces vamos a... Dependiendo qué acuerdo quedamos con don Chico. Pero sí, ¿qué hacemos más? Vamos a traer su cama y su ropero, porque si ya no se va a ir. Hay que hablar con don Chico que le dé su cama, porque ni modo. No, es que le dé. Vamos a llegar, don Chico, perdone, dice que supimos que usted ya se acompañó y pues la nena ya no está aquí. Sí, un Pablo, ¿qué va a decir él, va? Pues ahí sí que perdone, pero la cama y el roperito de ella lo vamos a llevar porque es de ella. Sí, porque. Pues si yo le digo qué dice usted, no va a querer la mujer. Va a decir que no. Ajá, entonces como le digo, es de ella, porque ¿cómo le voy a quitar yo algo que va a ser de un niño? No lo voy a quitar en que yo tenga otra, así como otro niño, que no sea mío, si le voy a decir, no, eso que se lo agarre de ellos. No, porque es de ellos. Yo pienso que él si quería compromiso de otros niños, ¿verdad? Tendría que comprar su cama de sus niños. Pues sí. Porque los niños no tienen la culpa. Sí, qué necesidad que... Mire, ella estaba bien hallada con él. Ella de noche está que mi papá, ¿qué está haciendo? Que mi papá, ¿qué? Usted pensando por su papá. Él bien ahí, tranquilo, con la mujer, le digo yo. Y usted pensando aquí de noche. Ella hasta las 10:30 se duerme aquí. Ajá, 10:30. Y ella sabe de qué hora se dormía. Y está despierta ahí con la tía. Ahí están mirando el teléfono con la tía, están ahí, que no se duermen. Dice mi hermana, duérmase Pili. Dice, no, todavía no, dice. Y el día tarde se duerme. Bueno, si vamos a quedar entonces, yo le aviso que si la traemos, hay que ir al camioncito, porque el camioncito ahorita va para otra ruta. Con todo gusto lo traemos nosotros. Sería, hoy no creo, porque hoy va, van para otro lado. Sí. Así que, ahí cuida a Esther entonces. Sí, usted y... Porque no se sabe que estamos ahí apretados, le voy teniendo allá su cama, su roperito, para que meta su ropita ahí. Ahorita que ya le regalaron una sin mudar, ahí lo tiene que meter en su roperito, porque es de ella. Sí, bueno, si vamos a quedar, vamos a ir a pagar la funeraria, porque... Entonces, si quedamos, doña Cori, cualquier cosa, vaya, yo le... Está bien. Bueno, doña Cori.
Vamos, le digo yo, me la llevo. No, mija, vaya con su mamá. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Seiji. Seiji. Buenos días. Solo de qué tal y ahí no sabemos el nombre. Seiji, pero si no se le queda Seiji y Edith. Edith, los dos están algo complicados. Seiji y Edith. Ahí para buscar. ¿Viste lo que más hay? Tiempo lo que más. Pero ahí en la cartera tuya, ¿no? Bueno, pues doña Edith, fíjese que aprovechando de que está usted aquí, es igual que como que esté su esposo. Yo digo, lo que es mío es de ella. ¿Cómo es la cosa? Lo que es mío, dice Manu Tony. Y lo que es de ella también es mío, así es la cosa. ¿Qué pasa? Ahora que si ella tiene su Hilux es suyo. Dios bendiga a hermana Ligia Ríos. Saludos, hermana Ligia, que Dios me la bendiga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 290. Bueno, hermana Ligia, pongámosle así, ella mandó 1300. ¿No tenías uno de 100 por ahí? ¿No traemos monedero? ¿No tenés tú ahí? No, no tengo, mejor traer monedas. Ahí en el carro, al lado del copiloto. Y Dios bendiga a la hermana Rebeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahorita viene el otro, porque queremos cancelarle el gasto del servicio que fueron a hacer allá en Don Gabriel. Ah, no. Y como dijo su esposo de que eran 1800, uh-huh. Entonces gracias a señor Eligia Ríos, gracias a señor Rebeca, ella mandó 500 y hermana Eligia mandó 1300 para un total de 1800 quetzales. Qué bendición. Y vamos a hacer entrega. Vieron que aquí tengo bastante piso. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Ahí estamos para servirles, ¿verdad? Dios, ni Dios lo quiera. Ay, ¿cómo que no? Ahí estamos para servirles. De eso nadie se salva. No diga eso. Sí, gracias a su servicio. Pues ¿no? Sí. Ese servicio si no lo quiero. Este, no sé si habló con él de la inscripción. No han hablado nada con él. Este, porque como dice que como ese día ya quedaron. La gente que se fue y no llegaron. Dígale que me llame. Ajá. Y platicamos. Le digo yo él que sí, cuando ya él vaya a necesitar ir a que me avise. Y... Tiene que ir los papás, el papá creo yo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, bueno, entonces. Ahí está bien. Ya pagamos, gracias a Dios, gracias a todas las personas que vieron los videos, ¿verdad? Y pues una alegría, porque de esa manera apoyamos a todos, ¿va, don Gabriel? Y pues muchas gracias, dígale a su esposo, gracias a usted también. Gracias. Y pues si Dios lo permite. Gracias nos vemos ahí, hermana Rebeca, gracias a hermana Eligia por esta donación. Es como se hizo posible este pago de la funeraria de la bebé. Así que bendiciones para todos y nos vemos más adelantito. Gracias.